Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta de Jesucristo. Estamos estudiando las siete iglesias que se describen en el libro de Revelación, Apocalipsis, una a una, versículo por versículo. Y pues eso nos ha llevado a, a estudiarlo de una manera preciosa, hasta dos o tres sesiones, iglesia por iglesia. Y por supuesto, el mensaje está vigente y el Espíritu Santo es el que nos dirá en el corazón de cada uno de nosotros, para confrontarnos y siempre, 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 para que sigamos nosotros por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, transformar nuestro entendimiento y siempre nuestras decisiones sean para la gloria de Dios, nuestro, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra vida, siempre sean para la bendita gloria de nuestro Padre Celestial. Y bueno, pues estamos en, en esta iglesia, ¿verdad? Mis amados hermanos en la fe, de Pérgamo. Quiero recordarle que usted debe de tener su Biblia, su cuaderno para seguir haciendo anotaciones y como hemos venido cada ocho días haciéndolo a través de las redes sociales, pues contestando las preguntas que surgen de algún estudiante interesado en el estudio de la Palabra de Dios y siempre lo vamos a hacer a la luz de las Escrituras, dar las respuestas. Eh, les recuerdo que en este estudio estamos nosotros revisando observando la nueva biblia de las américas si no fuera así en alguna, en alguna de las citas le hacemos la mención de la referencia o, o de la traducción que llevamos a cabo entonces le repito estamos estudiando la nueva biblia de las américas en este pasaje de las siete iglesias titulado en esta serie carta de jesucristo pues vamos ahora a la iglesia de Pérgamo. Ya hemos estudiado prácticamente la, la, el reconocimiento. Y desde el verso 14 en adelante, y específicamente verso 14, 15 y 16, se encuentra la represión. Y específicamente el 15 comienza, ¿verdad?, de alguna manera tan hermosa después de ello. El consejo. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios veremos en esta sección un tema titulado Consejo y promesa a Pérgamo. Vamos a dar lectura, mis amados hermanos en la fe, desde el verso 14 hasta el verso 16. Hasta acá para posteriormente eh, continuar con eh, el cierre de esta sección. Me refiero a la iglesia de Pérgamo y lo que el Espíritu Santo quiere decirnos también. Dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Baalam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Versículo 15. Nada más regáleme 30 segundos. Verso 14 que estudiamos la semana pasada vimos prácticamente la mezcolanza o el sincretismo de un grupo de personas, de cristianos, ¿verdad? Que se estaban alejando de Dios y que a pesar de que había, hay un pequeño remanente, ese pequeño remanente que solamente lo conoce el Espíritu Santo, perseveraban a pesar del asesinato de antipas. Y en prevención había un grupo. Celoso, fiel, qué maravilloso, fiel, sensible a la voz del Espíritu Santo. Y esos perseveraban, pero en advertencia a otro grupo dentro de la comunidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, alerta diciéndoles: Tienes ahí a predicadores que se mueven por el dinero que se dejan completamente llevar por sus apetitos económicos, que permiten que muchos de los discípulos se emborrachen, se embriaguen, le restan la tarea, que no estudien, que no hagan tarea. ¡Qué terrible! Ah, versículo 16, 15. Dice la palabra de Dios. Así tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Quiénes eran este, este grupo? Podemos titular o podemos más bien decir este segundo grupo o esta segunda herejía en Pérgamo, la primera. Prostitución del Evangelio, permitían que se leudaran, cásate, no te preocupes con una inconversa, que la pachanga, que la fiesta haya vino, eh, embrutecidos de alcohol, no importa que tu vida sea, no importa, éntrale nada más. ¡Qué tristeza! Ah, pero también tienes algunos, ¿verdad?, que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y estos condujo la doctrina de los nicolaitas a la misma actitud que tenían los seguidores de Balaam. Los nicolaitas se deriva de la palabra Nicolás, un hombre escogido para encargarse de la distribución de los alimentos y que se describe en Hechos capítulo 6. Los Nicolaitas, abusando de una libertad bíblica, comillas, le, la, la convirtieron en un libertinaje que los condujo al pecado. Ellos creían que podían participar sin problema, los Nicolaitas, de orgías paganas, inmoralidad sexual, idolatría. Completamente daban licencia. Mira, vive la vida. Eso sí, hay que encargo los diezmos. Mira, no importa, con el tiempo se va a convertir el novio con que te estás acostando, ¿verdad? Estás teniendo adulterio, fornicación, no te preocupes, pero no se te olvide el diezmo. Eran prostitutos del evangelio. Ahora la mayoría de los creyentes de Pérgamo, por supuesto, no participaban de los errores de ninguno de estos dos grupos heréticos, permanecían a Cristo fieles, pero toleraban a estos grupos y no ejercían disciplina en la iglesia. Ellos compartieron su culpa que trajo juicio del Señor. Y es muy probable que la doctrina de Balaam. Y la de los Nicolaitas Se complementaran entre ellas Dice algún dicho popular Se juntó el hambre con la necesidad Y mientras que los Efesios No podían soportar tal doctrina En Pérgamo Se les permitía que estuvieran en la congregación Con lo que también estarían enseñando Si no pública por lo menos privadamente, la doctrina que sustentaban. La iglesia de Pérgamo no estaba tomando en cuenta la disciplina que requería establecerse sobre quienes sostenían falsa doctrina, ya que no la echaban entre ellos como perversos. Hágame usted el favor. Ejemplo: primer carta a los Corintios, capítulo 5, verso 29. ¿Qué dice? No, hombre, si te lees desde el versículo 1, ¿verdad? Primer carta a los Corintios, capítulo 5. Leo el 1 y luego el 29. En efecto, se oye se entre ustedes, cristianos, que hay inmoralidad. ¿Cómo que entre cristianos hay adulterio, hay fornicación y un chamaco teniendo relaciones sexuales con su madrastra? Dice la Biblia. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre gentiles, vamos, ni los inconversos lo hacían, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, Dios mío, verso 2, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Verso 29, 19. Esto es impresionante, mis amados hermanos en la fe. Dice el verso 9. En mi carta, primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Amadísimos hermanos en la fe, el Espíritu Santo. Siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. En Pérgamo, a diferencia de Éfeso, pero en Corinto, que acabamos de leer, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, 2, 3 y 9. Una persona que estaba viviendo en inmoralidad, en pecado. El Espíritu Santo no le está diciendo, sabes, no participes de ellos. Pero estos... Estaban viendo que el muchachito, primer carta a los Corintios capítulo 5, tenía relaciones sexuales con su madrastra y nadie le decía nada. Pues de a cómo era la licencia, mis amados hermanos en la fe, como que nos damos un gustito de vez en cuando, como que ya tengo seis años, siete años sin tener relaciones sexuales, y ahora, pues, un chancecito, no, no, señor. Si verdaderamente es cristiano. Y se llama hijo de Dios, es regenerado, es nacido de nuevo. Y usted está teniendo relaciones sexuales. Peor aún, es un maestro de la palabra de Dios, es un pastor. Y está permitiendo eso en el seno de la iglesia familiar. Está participando de ese pecado. Un dicho popular. Tanto el que mata a la vaca como el que hace a la pata. Dios mío. Y tal vez por un amor mal entendido no se establecía la disciplina en la congregación. Y la contaminación en la iglesia es evidente cuando se permite en su seno tales actividades. Ay, Dios mío. La corrupción moral y mundanalidad estaban entrando en la congregación de Pérgamo con lo que estaba expuesta la corrección divina que actuaría contra de ella y de la misma manera ponga usted atención que Dios enfrentó la corrección sobre el pueblo de Israel en el caso de las prácticas de corrupción moral a Baal Peor donde murieron, póngale cuidado, 24 mil personas, números 25.9 Éxodo. ¿Qué nos enseña Éxodo? Dos personas. Los hechiceros. Los que imitaron por medio del poder de Satanás que se convirtiera el agua en sangre. Las dos primeras plagas, la tercera, no pudieron. Dios manda las plagas, los brujos, para decir que eso era obra de... De hechicerías, y Faraón creerles a, a sus consejeros brujos, les dijo a estos brujos, les dijo a Moisés: ¿Cuál? Si esto cualquiera lo puede hacer. Y estos dos se fueron en el momento que salió el pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. Estos dos brujos. Y estos dos brujos, ¿verdad? Jamis y Jambres, se encuentran también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los, titu los nombra Pablo en su carta. Estos dos Persuadieron a Aarón cuando Moisés estaba recibiendo las tablas del dedo de Dios. Y estos dos incitaron a un falto de carácter a Aarón y estos mismos haznos dioses. Y cuando hicieron los dioses, dice allí en Éxodo que la ofrenda que era para Jehová de los ejércitos se la dieron a este toro viril, apuntando a la virilidad, a la fuerza sexual. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Lo mismo que se describe en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, profesando ser sabios, se hicieron tontos, cambiaron la gloria de Dios. Por cosas corruptibles, por aves, por cuadrúpedos, por reptiles y la ofrenda que le, le pertenecía a Dios en el tiempo de Israel, en el libro de Éxodo, estaban, se la ofrecieron a este toro y allí estaban teniendo relaciones sexuales. Comían y jugaban, dice Corintios. Imagínense nada más. ¿Y eso? Esas prácticas inmorales estaban introduciéndose en dónde? En Pérgamo. Fornicación, adulterio, ni aún se nombre entre vosotros, dice Pablo en la carta a los Efesios. ¿Qué quiere decir? Que no las mencionemos en una enseñanza. No, que nuestro lenguaje, que nuestras pláticas no sean llenas de inmoralidad. Que no estemos platicando. Ayer le viste a esa muchacha las piernas. Allá le viste a ese muchacho es esto. Ayer le viste esto. Eso es lo que dice la Biblia. Cuida tus ojos, tu corazón, tu mente. Y el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre habla antes de tiempo. Apocalipsis, capítulo 2, verso 16 dice la biblia por tanto por consiguiente se traduce arrepiéntete si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca esta palabra arrepentirse se encuentra doce veces en apocalipsis ocho de ellas se dirigen a las iglesias en Éfeso, Pérgamo, Sardis y la Odisea, como órdenes para que se arrepientan, o sea, no es una opción, el Espíritu Santo le dice a Éfeso, a Pérgamo, a Sardis y a la Odisea, palabra contita, la Odisea, arrepiéntete, como se lo dice al cristiano, que ya está licenciando tiempo en el pecado, en la inmoralidad, que se está dando según él sus chancecitos de ver de vez en cuando con sus ojitos pornografía, que le está viendo las piernas a la muchachita, a la jovencita, y que ya está teniendo pensamientos que él mismo ha dejado crezcan en su mente, inmorales. Amados hermanos en la fe, las otras cuatro veces que se menciona la palabra arrepentimiento están en tiempo pasado y se refieren a incrédulos que se negaban a hacerlo. Otra vez, la palabra arrepentimiento, arrepentirse, aparece ocho veces en Apocalipsis, cuatro de ellas en la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Sardis, Laodicea. Y las otras cuatro alerta a personas que no quisieron arrepentirse. Los cristianos de Pérgamo tenían que arrepentirse por no haber expulsado a los nicolaitas, controladores, manipuladores, ¿verdad? Ellos manejaban la, la, las cosas a su antojo, una parte, y se llevaban también. Con los de la doctrina de Balaam, ¿verdad? Fornicación, adulterio, mezclado el mundo con cristianismo, era un zafarrancho espiritual, una degradación moral y espiritual. Y el Espíritu Santo les estaba diciendo que tenían que reconocer que habían, se habían comportado mal. Porque si Jesús odiaba las obras de los Nicolaitas, Apocalipsis 2.6, también su pueblo debería de odiarlas. En otras palabras, en el carácter, permíteme el término, en el carácter de Dios que Dios es santo, Dios tiene un odio santo. Dios odia al pecado. Y en ese sentir, el cristiano que tiene al Espíritu Santo, que tiene a Dios en su corazón, debe de odiar el pecado. Qué tristeza, qué crueldad, qué, 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 qué desajuste mental o espiritual es que una persona que se llama cristiano disfruta viviendo el pecado. que hay en su corazón? La iglesia cristiana no debe de tolerar el pecado de ninguna forma. Ay, es que el hermano Melquiades. Pues están adulterio, le echa los canes, los perros, los guaguas a las muchachas Pero vieras qué bonito enseña y vieras cuánto le entra Eso se le llama prostituir la fe y el evangelio no se concesiona Veamos primer carta a los corintios capítulo 5 versos 6 y 7 Miren nada más. Mismo capítulo donde Pablo exhorta a la iglesia que se estaba haciendo que la Virgen le hablaba. Perdóneme la expresión. Estaba viendo para otro lado cuando el muchacho estaba viviendo en fornicación, en adulterio. Y ellos se hacían a la vista gorda. Ah, sí. ¿Qué? Ah, ah. Y dice el verso 6. La jactancia de ustedes no es buena. No saben que un poco de levadura... Fermenta toda la masa? ¿No se dan cuenta que un pequeño pecado que ustedes creen que es pequeñito, que es un pecado delante de Dios, echa a perder la coinonía? ¿Quién no se dan cuenta que una persona que está viviendo en adulterio, en fornicación y que está enseñando la Biblia o participa en algunas cosas en la iglesia, está echando a perder a los demás? Verso 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El único remedio para una conducta pecaminosa es el arrepentimiento, cambio de forma de pensar. Ya que Cristo, advierte, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Y toda la iglesia enfrentó la espada de la batalla del juicio de Cristo. Los herejes por practicar su herejía e iniquidad. Y el resto de la iglesia por tolerarlo. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. El maestro, el pastor, la esposa o el cristiano que está viendo que el, el, el hermano Fulano o que el esposo o que el, el que le ayuda en la iglesia o el hermano en la fe está viviendo en adulterio, en fornicación, le invita a participar de la iglesia. Este se hace de la vista gorda, está participando del pecado con este otro. Aquel por cometerlo y este por tolerarlo. ¿Qué significa la frase vendré a ti pronto que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 de la iglesia de Pérgamo en el versículo 16? Vendré a ti pronto, si no, ¿verdad? Por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto. ¿Qué significa esta frase? Si los destinatarios se niegan a obedecer, si el cristiano que acaba de escuchar o está escuchando la palabra de Dios, que mejor es apagarle al televisor, porque cuánto pecado, qué barbaridad, ¿verdad? Cuánto juicio. Dios está hablando. Abandona el pecado de inmoralidad. Porque Jesús viene pronto. Y el griego tiene un verbo venir. ¿En tiempo qué? Presente. Y la venida de Cristo se refiere. No a la segunda venida, sino a un juicio inminente que es rápido y seguro. Vendré a ti pronto. Oiga, pero es que hermano, nosotros ya fuimos juzgados, ¿cierto? Pero todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y si no, usted le hace, por favor, si es tan amable, por vida suyita, primer carta a los Corintios, en la cena del Señor. Cuando muchos había disensiones, había pleitos, había divisiones, ¿verdad? Inmadurez. Otros se embriagaban. Otros relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y cómo estaba su condición? Débiles, enfermos. Y si no había arrepentimiento, se morían. Dios se los llevaba antes de tiempo. Y el Espíritu Santo está hablando, diciéndole a cada oyente, a cada cristiano. Deja que mi espíritu revise tu vida, que traiga a tu mente, a tu corazón, el pecado oculto en el cual estás participando o el que ya se te olvidó de hace cinco años, que lo tienes como peluche, abrazado, llámese fornicación, llámese adulterio, llámese brujería, llámese santería, llámese rayado, llámese cartas tarot, todo ese pecado, tráelo delante de Dios y confiésalo. Porque ya te advertí. Y sigues comiendo palomitas y gaseosa. Y así como los madianitas y Balaam experimentaron el juicio de Dios durante su vida, también los Nicolaitas se encontrarán pronto con Jesús como Guerrero durante su propia. Vida durante la batalla Que Israel libró contra los Madianitas por orden de Dios Los israelitas mataron A Balaam Números lo menciono 31 del 1 Al 8 Josué 13 22 ¿Qué significa la expresión Pelearé contra ellos con espada De mi boca Y al Espíritu Santo les dijo ¿Sabes qué? Pérgamo Estás licenciando, estás permitiendo las cositas del mundo en tu iglesia, tus cosi eh, muchas cositas que, que son del mundo, y ya estás dejando que también personas que están en el mundo, que no son maduros espiritualmente, enseñen la palabra. Ah, pero lo que estás buscando también es el dinero. Te estás vendiendo, te estás prostituyendo, te interesan los números. Arrepiéntete, si no. Te voy a quitar tu lamparita. Pelaré contra ellos con espada de mi boca significa realizar una campaña bélica o una guerra total. Cristo interviene como guerrero divino en defensa de su pueblo. Y la espada en mi boca se refiere a la palabra que pronuncia sentencia judicial contra los maestros y discípulos. ¡Herejes! ¡Ay de aquel que se llama predicador, pastor, maestro, padre de familia, que tolera la fornicación, que tolera el pecado, que le calla la boca a los profetas, que completamente son usados por el Espíritu Santo y dicen, no más palabra! Amos lo dice. Amós lo dice, amados hermanos, en la fe. Te hice pasar por diente limpio y no te volviste a mí. Te hice pasar por hambre, por plagas y no quisiste volverte a mí. Antes, a los profetas callaste. A los maestros de la palabra de Dios que confrontaba el Espíritu Santo a través de su boca, los callabas. Hay de aquellos que llamándose cristianos, hijos de Dios, no son más que hijos del diablo, que toleran el pecado, que no son nacidos de nuevo, herejes, y toda persona, tanto creyente como incrédulo, tiene que ser confrontado usted y yo con el pecado, y muchas iglesias están cayendo. En el error de la iglesia de Pérgamo, permitiendo el pecado de no molestar a nadie, sin darse cuenta, están enfrentando el juicio de Dios. No, 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 no les llames nada de pecado. No digan pecado porque mira, sale su boca así, mira, así, así salen. No les digas pecado, los vas a espantar. Lo primero que debe de saber, de acuerdo a la primera carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, que el cristiano sepa que la inmoralidad sexual es un pecado que ofende a Dios, mortal. No me refiero a pecados veniales y a pecados mortales. No, Señor, pecado es pecado, pero está tentando contra el templo del Espíritu Santo. Huid de la fornicación. Dice el Espíritu Santo. ¿Cuál es el consejo y la promesa, mis amados hermanos en la fe? Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Tóquese la oreja y sabe que dentro de la oreja hay un oído. Y dice el Espíritu Santo, el que tiene oído, oiga. Esta palabra, oiga, oír es prestar atención y hacer lo que se dice. El que tiene oído, oiga, no lo que Pancho López, no lo que el mejor intérprete, sino el Espíritu Santo dice a las iglesias, a usted y a mí, al vencedor le daré del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita, un nuevo hombre, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Cristo concluye su carta con palabras de consejo, de aliento, y la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Subraya la gran importancia de las palabras de Cristo y la responsabilidad de los creyentes de oírlas y prestarles atención. Como sucede en las otras seis cartas. Las promesas se dirigen al que venciere. Una frase que abarca a todos, a todos, a todos. A todos, a todos los creyentes. Cristo promete tres cosas a los miembros fieles de la iglesia en Pérgamo. Muy bien. La primera es el maná escondido. Dos, una piedrecita blanca. Tres, un nombre nuevo. ¿Qué significa darles del maná escondido? Gracias a Dios. Vuelvo a repetirlo con mucho gusto. El maná escondido, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Muy bien. ¿Qué es el maná escondido? Puede referirse a apropiarse del sustento, ese sustento espiritual de la comunión con Cristo. O puede también significar que Jesucristo escondido a través del velo en el lugar santísimo. Para eso vamos a Hebreos capítulo 9, versos 24 al 28. Pero qué maravilloso. Jesucristo está diciendo que ese maná escondido, ese Jesucristo escondido, se hace presente en una comunión velada para usted y para mí. Hebreos capítulo 9, verso 24. La Biblia dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Verso 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera... A Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Antes de leer el 27, acá hay mucha enseñanza, porque nos habla del sacrificio expiatorio de Cristo, una vez y para siempre, que él ya resucitó, al contrario a lo que dice la misa, ¿verdad? Que ese es otro tema. Pero que ya estudiamos, dice el verso 27. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Amados hermanos en la fe. La otra postura de darles el maná escondido también significa o nos dice que el maná escondido simboliza todas las bendiciones y beneficios de conocer a Cristo de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 3 las riquezas celestiales en él. De modo mis amados hermanos, recordando que por 40 años el maná fue el alimento de Israel en el desierto hasta que el pueblo cruzó el Jordán y entró a Canaán. Dios dio instrucciones a Moisés para que colocara una vasija de maná en donde? En el arca del pacto. Y así quedó oculto hasta la vista. Apúntale por favor. Éxodo. Capítulo 16, verso 32 al 34, y Hebreos 9, 4. Éxodo, capítulo 16, verso 32 al 34, y Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Según el autor del segundo libro de Macabeos, capítulo 2, verso 4 al 7, que es meramente histórico, la destrucción del templo de Salomón. Jeremías ocultó el tabernáculo con el arca y el, alta, el, el altar del incienso en una cueva del monte Nebo y selló su entrada. Los judíos esperaban la venida de la era mesiánica cuando comerían el maná oculto. Póngale cuidado. Los cristianos, sin embargo, reconocieron a Jesús como al Mesías que introdujo la era mesiánica. Qué maravilloso. Y esto es tan hermoso porque desde la venida de Jesús, sus seguidores, siempre han, hemos comido el maná oculto y disfrutado de la bendición, ¿verdad? Que viene en su palabra. Yo soy el maná que desciende del cielo, dice el Jesús, el Señor Jesús. Y ese maná se reveló a los hombres, Juan 1.1. Y Jesús se llamó a sí mismo. El pan de vida. Y lo contrapuso al maná que los israelitas, israelitas, comieron en el desierto. Apúntele por ahí, Juan, capítulo 6, versos 48 y 49. Y este pan que da vida es en realidad el alimento espiritual y el maná oculto. Jesús. Y está oculto a los ojos del incrédulo porque está disponible para todos los que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Yo soy, dice Jesús, el maná de vida, el pan de vida. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué significa la piedrecita blanca? Se puede referir al significado de la piedra blanca siguiendo el misterio que los comentaristas han intentado resolver de muchas maneras. Por ejemplo, piedras preciosas que cayeron del cielo junto con el maná y se trata de una simple leyenda para algunos. En los tribunales que se depositaban piedras blancas para significar exoneración del acusado y piedras negras para el condenado. En el día de juicio, con una piedra blanca se señalaría la absolución del cristiano. Pero en el texto no dice que el vencedor deposita una piedra blanca, sino que recibe una piedra blanca a sí mismo. Las piedras que se depositaban en casos judiciales no llevaban ningún nombre inscrito. Otra, un objeto blanco hecho de hierro, madera o piedra llamado tesera otorgaba a quien le poseía ciertos privilegios en la sociedad. La durabilidad de estos materiales es, sin embargo, cuestionable. Otra, se podía utilizar una piedra blanca como amuleto, como dije, pero esta costumbre forma parte de la práctica de la brujería, no de la doctrina de salvación. Por otro lado, los edificios en Pérgamo en tiempo de Juan eran de piedra marrón oscuro y las inscripciones en dichos edificios se esculpían en bloques de mármol blanco. Hermer observa, comienzo la cita, ciertos decretos honoríficos de la ciudad estipulaban repetidas veces que los nombres de los benefactores debían esculpirse en piedra blanca. Se objeta que la piedra griega cefos en el texto significa guijarro, no piedra. Por otro lado, el pectoral del sumo sacerdote tenía doce piedras, cada una de las cuales tenía inscrito el nombre de la tribu, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 28, verso 21. De igual modo, siempre está en presencia de Dios. Y una piedra blanca con el nombre del creyente individual inscrito en ella. La piedra puede ser piedra preciosa, traslúcida, como el diamante, en el cual está escrito el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos. De acuerdo, apúntale a lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Y, y nada más. Amados hermanos en la fe, las dos últimas interpre interpretaciones que acabo yo de, de decirles son las más útiles. En el contexto de Apocalipsis, la última parece ser la más sólida y tiene apoyo en los otros pasajes. El nombre de Cristo significa, póngale cuidado, que los santos le pertenecen. Y ahí en la tierra, los creyentes son conocidos como cristianos pequeños ungidos, es decir, seguidores de Jesucristo, cuyas pisadas caminan las pisadas de Cristo. Son testigos, son mártires. La tercera promesa, amados hermanos en la fe, es tan hermosa como las otras, que dice, un nuevo nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué maravilloso. El nuevo nombre servirá como pase de cada creyente a la gloria eterna refleja únicamente el especial amor, la adopción de Dios por cada hijo verdadero. El nombre nuevo está inscrito, es decir, registrado. El nombre nuevo sustituye al antiguo y que lo vincula a la condición de hijo y de invitado, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Y estos nuevos nombres están inscritos en el registro celestial y debe de ser causa de gozo para el discípulo en Cristo, Lucas 10:20. Y las promesas tienen que ver con una comunión amplia, renovada, que solo es posible para quienes viven en la fidelidad de Dios. Y la iglesia de Pérgamo enfrentó la misma decisión que enfrenta cada iglesia similar, cada cristiano. Podría arrepentirse y recibir la bendición de la vida eterna en la gloria del reino. O podía no arrepentirse y enfrentar la atemorizante realidad que el Señor Jesucristo le declara la guerra y mantener el camino de las concesiones que lleva al final del juicio. Mira, dice el Señor, que te pongo entre el bien y entre el mal. Tú eliges. Pero es tan hermoso, es tan precioso que Jesucristo, Menciona y el Espíritu Santo mencionan en la carta a los Efesios que Dios nos ha elegido. Que andemos y caminemos en luz. Que si alguno de nosotros hemos concesionado nuestra fe, hemos permitido, hemos dado chance, oportunidad al pecado de inmoralidad o cualquier pecado, venga Jesús, que Jesús le lavará ampliamente. Y si no es cristiano, le concederá el don del arrepentimiento, la salvación y la vida eterna. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: Eres salvo. Porque la Biblia dice también que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. Vamos a orar. El Santo Espíritu de Dios dice, pero ustedes, estén alerta, porque los entregarán a los tribunales. Serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, dice el Señor Jesucristo, para testimonio de ellos. Pero primero, el Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. ¿Y ustedes? Serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, Venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, los que están cansados, los que están trabajados, los que siguen en una religión que no va a haber esperanza porque solamente hay esperanza en mí, dice el Señor Jesucristo. Y en el mundo, en el mundo encontrarás aflicción. Si usted quiere recibir a Jesucristo, venga a Jesús, no a una religión. No a un nuevo estilo de vida religioso, sino a ahora ser completamente nacido de nuevo, con una, una nueva identidad en la persona del Espíritu Santo. Sus pecados, tan terribles fueran, dice la palabra de Dios, han sido perdonados en la cruz, en el sacrificio por Jesucristo. Él recibió la ira. Que usted y yo merecíamos. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte y dando a aquel que el Señor ha elegido la vida eterna. Junto conmigo, diga en su corazón: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que Él se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía, que su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, resucitándolo, venciendo a la muerte y dándome vida eterna. Creo que soy salvo, que soy perdonado de todos mis pecados, no por mi religión, no por mis obras, sino por el amor de Dios que ha sido derramado en mí. Hoy te doy gracias porque ahora me conduces en una nueva vida. Y ahora que soy iglesia y como iglesia camino en los pies de Jesús para que mis decisiones sean para tu gloria. Y hoy te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra que es verdad. Nosotros como familia en la fe. Nos gozamos en este tiempo tan hermoso en el que el Espíritu Santo ha concedido el don del arrepentimiento, el don de la salvación y el don de la fe. Como familia en la fe, como iglesia, el Espíritu Santo también llama a revisar nuestra vida, a caminar como Cristo caminó, andar en una vida apartada, alejada de inmoralidad y de pecado. Si alguno hubiere pecado, dice el Señor Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo. De modo que si alguno que es creyente está atravesando una situación pecaminosa, venga a Jesús como cristiano, busque alguna autoridad, algún diácono, algún pastor en el que sea aconsejado. A nombre del doctor Armando Aldusin, de todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo.